Heroes lleva más de 8 años arrasando en los salones recreativos japoneses y su premisa es bien sencilla: usar cartas físicas para invocar a los héroes y villanos de la obra maestra de Akira Toriyama y enfrentarnos a otros jugadores o a la inteligencia artificial en estratégicos duelos por turnos. Lo interesante es que DIMS, su desarrolladora, no se conformó con el material existente y creó todo tipo de nuevos personajes y transformaciones inéditas, algo que encajaron en un mundo repleto de líneas temporales y con varios arcos argumentales. Esto nos recuerda a Dragon Ball Xenoverse y es porque ambos tienen lugar en el mismo universo, con la Patrulla del Tiempo de Trunks como eje principal. Desde su estreno original en 2010, se han lanzado 3 entregas para Nintendo 3DS y la recreativa no ha parado de actualizarse, aunque por desgracia nunca ha salido del mercado japonés. La buena noticia es que finalmente, su próximo videojuego, Super Dragon Ball Heroes World Mission, romperá esa barrera y llegará a nuestras fronteras el mes que viene tanto para Nintendo Switch como para PC, permitiéndonos conocer de primera mano todo el fenómeno que rodea a esta curiosa saga. La historia nos llevará a un mundo en el que los guerreros de Dragon Ball son reverenciados como héroes de leyenda y en el que todo el mundo está enganchado a un espectacular videojuego protagonizado por ellos y llamado Super Dragon Ball Heroes. Nosotros encarnamos a Bit, un joven que aspira a convertirse en el mejor jugador de este exitoso título, aunque las cosas no tardarán en complicarse. Nos veremos inmersos en una nueva trama que contará con Silas, un nuevo villano creado en exclusiva para la ocasión. Todavía no se han dado detalles sobre el guión, por lo que desconocemos quién es y cuáles son sus planes, aunque se ha confirmado que es muy peligroso y que fue la primera persona en unirse a la Patrulla del Tiempo. En lo jugable seguirá la fórmula habitual, ofreciéndonos un tablero sobre el que colocaremos todas nuestras cartas. Cada una representa un personaje y dependiendo de dónde las situemos ganaremos unos u otros bonificadores. Los turnos se dividen en ataque y defensa y durante el desarrollo de los mismos también habrá ciertos Quick Time Event y minijuegos, cuyos resultados tendrán una gran influencia en lo que ocurra al final, lo que nos permitirá efectuar contraataques, bloqueos e incluso alargar nuestros combos. Los combates serán con hasta 7 personajes en vez de 5 como en anteriores entregas, lo que aumentará más todavía las posibilidades estratégicas. Eso sí, la barra de vida es compartida por todo el equipo, así que simplemente nos tendremos que preocupar de hacer el suficiente daño para ganar la partida, independientemente de a quién golpeemos. También debemos destacar la gigantesca cantidad de contenido de la que hará gala el título, ya que podremos coleccionar un total de 1160 cartas y controlar a 350 personajes, provenientes de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Por supuesto, tampoco faltarán luchadores originales y exclusivos. Respecto a sus modalidades, además de la historia también disfrutaremos del modo creación, donde crearemos misiones para compartirlas con el resto de jugadores a través de internet, contando para ello con multitud de opciones. Tampoco podemos olvidarnos de mencionar el editor de cartas, que nos permitirá modificar nuestros naipes como queramos. Por último, también disfrutaremos de un modo multijugador online, lo que alarga enormemente la vida del juego una vez finalizada la campaña. No pinta tan bien es su apartado gráfico, ya que hereda el de las recreativas, por lo que estamos hablando de un juego con más de 8 años a sus espaldas.
Esto hace que se sienta muy desfasado, con modelados muy simples, escenarios vacíos y poco detallados y unas animaciones y efectos muy mejorables. Una pena que no se haya aprovechado la oportunidad para pulir el apartado técnico. La llegada de Super Dragon Ball Heroes World Mission supone todo un hito para los fans occidentales, quienes por fin vamos a poder disfrutar de estratégicas batallas en el que posiblemente sea el juego de Dragon Ball más completo jamás realizado.